閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos. Sean bienvenidos una vez más a Flowers en la ruta de Erika. Y bueno, pues así dándole duro a ver qué más pasa, ya que no me puedo saltar, así que todo lo que estamos viendo ahorita no lo hemos pasado en la ruta de Mayuri. Ok, sigamos. Mayuri está de acuerdo, se lleva una mano a la cabeza y piensa seriamente. 植物園にたくさん咲いているから、そこから失敬してくれば。Hay tantas flores en el jardín botánico. Podríamos tomar algunas. ダメよ。そんなものもらったって嬉しくないでしょ。No. ¿A quién le gustaría un regalo así? 冗談だよ。分けてもらえないか聞けばいい。そうだ。教室に飾ってあるやつなんかはどうかな。Bromeo. Les pediremos que nos den algunas.Ah, sí, ¿y las que decoran en la aula? Quiere datta si. Presento saretara yorokoben janai kana. Son hermosas, ¿no creen que les gustaría recibir esas? Las flores cambian diariamente en el aula. Las de hoy. Amari osusume dekinai kamo. No puedo recomendar esas flores. ¿Douste? Mibae mo suru si, morattara ureshikunai kana. ¿Por qué no?Son bonitas. ¿No les gustarían? Tal vez estoy pensando demasiado, pero ¿y si la persona que recibe las flores entiende su significado? 教室の花瓶に生けてあったのってマリーゴールドよね。それなら白羽さんの言うこともわかるわ。Las flores de hoy son celéndulas, ¿no? Sé a qué se refiere Shirahane-san.Mayuri pregunta por qué y ahora es el turno de Erika de jactarse. Shirahane-san wa Marigold no hanakotoba o itteiru no yo. Shitto ya kanashimi, jetsubou da toka, amari ii imi no hanakotoba janai no. Con razón, no sería muy bueno darle ese tipo de flores a tu maestro, ¿no? Tal vez te repruebe todo el año. Está hablando del significado de la celéndula en el lenguaje de flores japonés. Hanakotoba. Representa celos, tristeza y desesperación, por lo que no tiene un buen significado, ¿no es así? そうなんだ。Ah, ¿en serio? そうなの。マリーゴールドは聖母マリアの黄金の花としても知られているから、そこだけ取ればいいかもしれないけどね。Sí, también es conocida como el oro de la Virgen María. Así que tiene sentido. そっか。それじゃあ無難にバラとかがいいのかな。¿Esto le quieres declarar? ¿De verdad? Entonces algo sin riesgo, como rosas. 女子力が足りないわね。No eres muy femenina, ¿no?Mientras observo a mis compañeras a mi tía charlar. Hanakotoba. El lenguaje de flores. Me concentro y pienso en cómo una cosa puede tener muchos significados. La celéndula representa celos y tristeza.
tiene una imagen negativa en el lenguaje de las flores, pero es la flor dorada de la Virgen María. ¿Ale? ¿Mada nanika shitsumon toka aru no? Ya va a comenzar a poner la ardilla a trabajar. Oye, ¿tienes otra pregunta o algo así? Daijoubu yo. No, estoy bien. So. ¿En serio? Me mira con sospecha y me esfuerzo intentando decirles algo para que no crean que estoy siendo rara. Rika-san no bedo ni okareteita 10冊の本. Los 10 libros que estaban en la cama de Rika-san. Antes de que Ichigo me llamara, el libro que estaba en la parte superior de la pila era... Arashigaoka. Cumbres por las cosas. Y entre los libros que faltaban estaba el de la culpable, titulada La vida de la María Magdalena. Las piezas se están uniendo. Ahora entiendo por qué ese libro estaba entre los demás. ¿Shirahane-san? ¿Shirahane-san? Sumimasen. Yoga dekita node, shitsurei shimasu. Lo siento, tengo que ir a hacer algo, disculpen. Escucho que Rika me llama cuando me voy. Me dirijo hacia la maestra de las cumbres borrascosas, como si estuviera atraída por ella. ¿Cuál maestra? En mi mente visualizo la lista de estudiantes que la hermana Basquiat me había mostrado cuando me convertí en la encargada de la biblioteca. Reviso los nombres de la lista desde el primero, buscando el que espero encontrar y voy descartando el resto. Cuando llego al último nombre de la lista, me paro frente a los dormitorios donde reside la maestra de las cumbres borrascosas. Los 9 libros que desaparecieron de la biblioteca. Uchi 3冊まで揃っていたからこそ、試す気になったのね。3 de los libros coinciden con mi suposición y por eso quiero intentar esto. Los nombres de la lista se me vienen a la mente mientras camino, observando las puertas numeradas. O tal vez le estoy dando demasiada importancia a una mera coincidencia. Mira, Subo, como diría mi buena Yuko en X-Holic, en este mundo no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable. Recordando la alineación que mi compañera, mi tía, está sufriendo, siento que esto no puede terminar así. Dije que iba a demostrar su inocencia. Mis pies se detienen frente a la puerta sin número. Toco la puerta y una voz más joven de la que esperaba susurra, entra. Con el chillar de las ruedas. Veo el fantasma de los dormitorios. What the fuck? ¿Y esto qué? Yokatta. Yoyaku mitsukete kureta yō da. Y tenemos a nuestra Erika. La culpable, ¿no? Pero nosotros ya sabemos quién es la culpable por la otra ruta, pero bueno. Aunque estaba tan enfadada, ahora que está delante de mí, mi resentimiento se disipa por completo. ¿Qué pasa? ¿No estás mirando como si fuera un animal de zoológico? Esto se puede soltar. Wibis, esto sí se puede soltar. O sea, esto ya lo vimos. Comienza el Oadin pensando. Ahora sí vamos con la respuesta. ¿Por qué dejó los libros en la cama de Rika? Bueno, la otra respuesta la dejó en la única cama que podía alcanzar, la que dimos en la otra ruta, pero aquí va a cambiar. Porque creo que esta es la respuesta correcta. Por ende tendría que darle clic aquí, supongo. Déjenme ver tantito la guía. Sí, es este, lo mismo. Pero por ahí me comentó alguien que sería preferente ir por los finales malos. Así que creo que aquí se decide un final malo.
Final, primer final malo, el misterio del capítulo 2, libros, elige una respuesta equivocada. Ok. Entonces tengo que elegir otra. Otra que no sea esa. Otra que no sea esta. Quiero guardar. ¿Se puede guardar por si acaso? Entonces, para ir al final malo tengo que ir con una respuesta equivocada. ¿Cuál dijimos? Quería vengarse contra la chica, sabía que era la cama de Erika. Pensó que Erika era la encargada de la biblioteca. Vamos a darle esta. Que las otras suenan medio gachas. Total, no es la respuesta correcta. Esta es la única. Oh, déjame consultarlos de nuevo. Eso parece. Entonces vamos a elegir. Ay, perdonen con esto. Ah, nuestro juego. Aquí está. Pensó que Erika era la encargada de la biblioteca. Pues aquí vamos. Ahora el significado de los libros. En el nombre de la chica en la silla de ruedas está escondido en uno de ellos. Si mi conjetura es correcta, el libro en el que mi nombre está oculto es en el Evangelio de Judas. Entonces su nombre estaría escondido en el libro más prominente de toda esta situación. ¿En qué libro se ocultaría el nombre de la chica en la silla de ruedas? Ok, esta es la respuesta correcta, tenemos que dar otra. Encontrando el escudo de su familia, la vida de María Magdalena. Ok. A ver, la vida. Pura mala. Vas por el primer final malo. Hijo nombre, así que. Un nombre adecuado. ¿Dosta? ¿Moscaste suatari de kitadoke? ¿Qué sucede? ¿Llegaste aquí por pura suerte? ¡Qué aburrido! Miro fijamente a esta chica que me está desafiando. Tu nombre es... Elena, ¿what? Obviamente es este. Vamos a ponerle Ellen como Eren de Shingeki. Vamos a ver, tengo curiosidad cómo es el final malo, el primer final malo. Cuando escuche el nombre que le digo... Ah, soka soka. Naruhodo ne. Koko e kita no wa hinto ni kizuita kara janaku. Déjenme ver si esto se puede saltar o es nuevo porque elegí las cosas malas. No, si es nuevo, tengo que seguir. Oh, sí, sí, ya veo. Llegaste hasta aquí porque seguiste las pistas. Si no, ¿por qué te diste cuenta de que había una persona de más en el listado? Bueno, aquí estoy. Si buscas en todas las habitaciones, me hubieras encontrado tarde o temprano. ¿Qué quieres decir con eso? No hagas preguntas aburridas. ¿No lo entiendes? Te equivocaste. No tengo nada más que decirte. Cuando me dice eso, siento que he destruido el camino para aclarar el malentendido con mi compañera, mi tía. Oh, ¿qué va a pasar? Ni siquiera una sola tos durante la clase. Creo que la clase debería estar silenciosa, pero siento un vacío en este silencio. Desde la fiesta de té la semana pasada, siento que el color se ha drenado del mundo que me rodea, dejando todo gris. Al final no pude llevar a la chica en la silla de ruedas a la fiesta y no fui capaz de aclarar el malentendido que involucra a Rika. Ella está más condenada al ostracismo que nunca. Hay un muro entre ella y la clase.
y también ha complicado nuestra relación como compañeras a mi tía. La compañera a mi tía a la que me finalmente me estaba acercando. Shuo-chan, bootとしてたら 怒られるよ. Shuo-chan, si sueñas despierta ella se enfadará. Hola, Nincho, mirándose. Mira, la delegada de la clase te está mirando. Susurra Ichigo y cuando sigo su mirada... ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Veo que mi compañera, mi tía, me mira con ojos fríos y siento un dolor profundo dentro de mi pecho. Justo en el cócoro, amiga. Fin del juego. ¿Really? ¿Esto era el final? Diablo, se me olvida que esto no es yaoi. En el yaoi los finales malos suelen ser muy crueles. Ok. Bueno, ahí está el final malo. Le dimos justo en el cócoro a Arika, pobrecita. Primavera repetida. Amigas pasajeras con a mi tía. Valerín Colorado, esto ya se acabó. Pero es muy pronto, sigamos con el juego otro rato más. ¿Qué hora son? Vaya final malo, ¿eh? Vaya final malo. Entonces regresemos, tomamos acá. Ahora sí vamos a elegir bien. Ok. Nombre adecuado. Cierto, antes que nada quiero ver cuál va a ser el resultado para el final. Al misterio del capítulo 3. Ok. Y ahora sí, ahí estuvimos correcto. Ni siquiera apareció esa conversación que tuvimos cuando elegí mal. Y ahora sí ya pasaron la fiesta de té. Bueno, esto ya lo vimos, se va a revelar que fue Erika la culpable. Pero ya lo vimos, así que qué huevo volverlo a ver, ¿no? Chan, chan, chan. Perdonen, hay que esperar a que se recorra. Me pregunto cómo va a ser el segundo final malo. Oh, la mira de reojo a la chica que está observando los acontecimientos con una sonrisa y continúa. Hanabi-san no beto ni okareteita tosho wa ube kara Arashigaoka Yuda no fukuin. Bueno, empieza la explicación, la. Erika y a todas se hacen amigas. Fin. Ajá, la conversación. Me acuerdo más o menos de eso. Ah, qué recuerdos. Cuando vi esto por primera vez, cómo me puse. Ok, el agradecimiento. Ya vas a empezar el otro capítulo, capítulo 3 creo es, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vimos, todo se está recorriendo.
no sé qué decir mientras espero que esto se recorra. No sé. Oh, miren, decisión. Supongo que lo siento, iré con mis compañeras a mi tía, ¿no? Seguramente tendría más sentido que vaya con mis compañeras a mi tía, nada más para comprobar. Sí, lo siento, pero tendré con mis compañeras a mi tía y ya, pari. Ok, todo esto va a ser nuevo. Me están mirando fijamente y dudo un poco, pero... Si son grupos de tres, ¿no sería mejor que fuese con mis compañeras a mi tía? Es lo que respondo. ¿Qué? ¿No nos acompañarás? Hemos sido rechazadas. Los ojos llorosos de Ringo me hacen sentir como si me hubiera hecho algo increíblemente horrible. Como si hubiera pisado sin querer un cachorrito. Ok, esa imagen mental. Basta de lágrimas de cocodrilo. Shirahane-san se toma las cosas con seriedad. No juegues con ella. Perdón, Su-chan. No estaba llorando de verdad. Ringo saca la lengua y me siento aliviada. Si son grupos de tres, la mayoría iría con sus compañeras Amitie. Ustedes también tienen una compañera, así que vayan con ella. Oye, es cierto, ¿quién es la tercera compañera Amitie de ellas? Nunca se vio en la otra ruta, ¿verdad? Por supuesto que consideramos eso. Solo queríamos comprobar el poder de la amistad de Suo-chan. Pero perdimos. Qué dramáticas. Me siento muy mal, pero sonríen y repiten que solo estaba bromeando. Y regresamos a recorrer todo. Supongo que es, no estoy en ningún club. Es que quiero comprobar bien que vaya bien. Ok, no estoy en ningún club. No, pero... No estoy en ningún club, lo siento. Oh, está bien. Suo-chan, ya te encargas de la biblioteca. ¿Qué se le va a hacer? Oigan, lo dicen como si la gente que no está en un club fuese minoría. ¿Minería? Minoría, ya sabes, el grupo más pequeño de personas. Ringo asiente como si ahora lo entendiese. Al fin suelta mi mano y señala a Mayuri. Minoría. Sí. Pero la gente que no está en un club son la minoría. A menos que ustedes dos tampoco estén en uno. No estoy en ningún club.
Chotto, sore te mazui yo. Vaya, ¿de verdad? Eso no está bien. No, ¿nonde yo? ¿Por qué no? Clase de nani kashira no iin o shiteiru hito wa isogashikute haitte nai ko mo iru kedo, iin ni mo bu ni mo haitte nai ko na te inai yo. Es que se han unido a las actividades y están demasiado ocupadas, pero no conozco a nadie que no esté en ninguna de las dos cosas. Y bueno, aquí ya se puede recorrer. Al día siguiente, después de clase, como prometimos, las tres fuimos al lugar donde están todos los clubs. Ya vimos esto. ¡Qué rico! ¡Ya tengo hambre! ¡A recorrer! ¡A recorrer! Bien, tenemos otra opción. Puedes hacerlo, Erika-san. Erika deja caer los hombros y le digo: no puedes hacerlo, Erika-san. Ok. Erika-san, nara, daijoubu yo. Erika-san, creo que puedes hacerlo. Es lo que le digo. ¿Honto ni? ¿De verdad? Watashi datte, saisho wa oryori tsukuri ga nigate datta keredo. 回数をこなすうちに食べられるものになったし、最初は誰でも失敗するわ。 La primera vez que cociné algo quedó horrible, pero lo seguí intentando hasta que hice algo que se podía comer. Todo el mundo falla en el primer intento. Suo-san. ¿Por qué te sonrojas otra vez? Suo-san. Rika, que se sentía desesperada, toma mi mano y me sonríe. Hi, hi. だからここは女子校だって言ったろ。そんなに近づいて手をつないでたらキスしてるって思われるって。 Esos celos me hacen daño, me enloquece. Cadena Mayuri a molestar. Bueno, bueno, ¿no les había dicho que es una escuela de chicas? Si están tan cerca tomadas de la mano, la gente pensará que se están besando. そうね。 Ah, cierto. Como una flor que florece ante mis ojos, sus mejillas se vuelven carmesí. Suelta mi mano y da un paso atrás. Ah, bueno. Es una pena. Faltó que le pusieran eso aquí en la traducción. De repente siento un calor que fluye desde mi cuello hasta mis mejillas. Lo siento. Todavía sonrojada, Erika me sonríe y me quedo sin palabras. でも、とりあえずは様子見でいいんじゃない？結構お金かかるみたいだったし。 En fin, hay que esperar y ver. También parece que nos costará dinero. Sí, todo gira el dinero. Pero hasta aquí le dejamos, cachorritas y cachorritos. Bueno, ya vimos el primer final malo y le avanzamos un poquito más a la ruta. ¿Qué pasará en este misterioso caso que se nos viene en este capi? Pues ya veremos, sobre todo porque quiero ver cómo es el final malo, el segundo final malo. Pasa que en el final malo nadie le habla a Rika y todas se separan, y fin, así quedó el primer final malo. Ahora en este a ver qué pasa. Y pues me retiro, cachorritas y cachorritos. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Ah, pero antes, si gustan escucharme en Radio Tacos Dream todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México, pueden hacerlo. No sé si ya les había mencionado que locuto en una radio de anime desde ya hace como 4 años, pero siempre se me olvida hacer promoción en los videos que hago para que me escuchen. Siempre se me olvida. Y bueno, de repente lo recordé y pues aquí está. El link de la radio está en la descripción de este video, ahí abajo. Para los que no me puedan escuchar en vivo, pueden escuchar mis podcasts que subo en mi blog de Anime no Sekai. Ahí mismo en la descripción de este video pueden encontrar el link del blog también.
Ahora, la radio Tacus Dream tiene aplicación para celular. Si les incomoda estar en la compu y escucharlo directamente de la web, pueden descargar la aplicación. Se llama Radio Otakus Dream. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí sería todo. ¡Me voy! ¡Hasta la próxima! ¡Matane!